Ya. Es que en Twitch es una pasada porque tengo una camarita. Os voy a poner a que, para que lo veáis. Tengo una camarita, ¿ves la? Tengo una cámara ahora hacia mis manos y así podré enseñar un poquito en más detalle el vídeo de hoy. Bueno, el vídeo de hoy, el directo de hoy. Porque, bueno, primero de todo, saludar. Porque si no, al final esto no sale. Gracias por verme. Gracias por verme en el futuro, por seguirme. Y bueno, hoy he lanzado un vídeo cortito, o lo he lanzado también en forma de carrusel. 5 consejos para reciclar tus cargas Polaroid. Porque las cargas Polaroid, pues, tienen una batería y aparte de tener batería, pues tienen mucha más, ¿cómo decirlo? Ups. Utilidades que solamente hacer fotos Polaroid. Así que bueno, voy ya por el primer tip que yo espero poder. Lo voy a buscar por aquí. Esto tenía. Es que me he liado con el tema de Twitch, parece que no, pero. Ostras, configurarlo todo. Tela marinera. Así que me voy a meter aquí. Bueno, el caso es que seguramente pues no me conocéis muchos en mi faceta más, vamos a decir, no bio hierbas, pero me preocupo mucho por el planeta. Entonces, te puedes imaginar que hacer fotografía Polaroid, pues bueno. Aparte de tener el papel, que yo siempre hago algo con él, quiero decir, la foto, pues la cuelgo, la modifico, no sé, siempre hago algo útil con eso, siempre te queda el tema de la carga y todo eso, ¿no? Así que por eso he decidido hacer estos tips, que son básicamente, pues vamos a empezar por el primero, porque así puedo ir por orden. A ti una carga de Polaroid, cuando tú la compras, te llega así. ¿Vale? Te llega. Si estáis en Twitch, me podéis ver mejor las manos, pero os llega así. La compráis y esto cuesta 19 euritos, a no ser que compréis un montón. Y como hago yo, que intento. Hello. Intento hacer un pedido de como mínimo paquetes de 3 o de 5, depende, porque si tienes paquetes de 3 o de 5, a ver que se vea bien para Twitch, de 3 o de 5, pues sale más económico. También lo puedes hacer de otra manera y es si conoces a alguien de tu alrededor que también utiliza Polaroid, oye, pues poneros de acuerdo que los gastos de envío los compartís y así sale más barato. Es una manera de ahorrar un poquito con el tema de Polaroid. Que ya dije ayer las 3 mentiras que os han contado sobre Polaroid que dicen que es caro. Bueno. Lo que te ahorras de comprarte una cámara Instax, que es más cara, pues lo pones en las cargas de Polaroid. Ah, muy bien, Willy Frog. Pues pásate por mi Twitch que me vas a ver mejor las manos, porque es que aquí, ya te digo, me vas a ver mucho mejor. Y espero que me digas si me oyes o no, que también esa es otra. Bueno, el caso es que cuando utilizamos. Hola, María. Cuando utilizamos una carga y ya está vacía. Hemos hecho. Mira, os voy a hacer el simulacro de que la cargo en una Polaroid. Y me he traído hoy esta de aquí. ¿Vale? Para que veáis un poquito lo que tengo por aquí. Que da igual que si es una 600 y esta es una carga de SX. Me da exactamente igual. Espero que funcione porque a lo mejor la usa muchas veces. Vale. La carga está muy. La he usado mucho, así que está prácticamente vacía y el motor no arranca. Pero bueno, una vez la he usado, pues ¿qué se hace? La gente lo que hace es cogerla, ¿no? Voy a dejar aquí en Twitch la cámara. ¿Qué hace la gente? Por regla general. La coge y dice. Pues la tiro. Se te oye, pero lejos. A ver. Vamos a ver si a lo mejor. Perdonadme en Instagram, pero el micro tengo que colocarlo a lo mejor más así. ¿Se me oye? Uy, ahora se oirá un montón de ruido. ¿Se oye mejor? A ver si así se me oye mucho mejor.
que no me cargue el ordenador, ni nada de eso. Willy Frog, dime, ¿se me oye mejor? Bueno, espero que se me oiga mejor. Es que el micro tendré que ponerlo más arriba. He estado un buen rato organizando el tema, así que para la próxima prometo hacerlo mejor. Bueno, pues como iba diciendo, cuando tú ya has comprado una carga, la has cargado, has hecho tus fotos, ¿han salido bien o mal? Eso ya no me meto de momento. Pero has gastado tus 8 fotos, porque recordar que antes las antiguas Polaroids eran de 10 y ahora son de 8. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Pues lo primero que tenéis que hacer es que si queréis en el futuro comprar otra Polaroid, pues simplemente lo utilizáis como test, que aquí ya tengo la palabrita test. ¿Qué significa? Pues que una de las... mira, aquí está, este lo tengo lleno de covers. La primera que expulsa la cámara, la colocáis aquí dentro, como lo indico. Ya te digo que si estáis en Twitch se ve mejor. A ver, así. Se coloca, ¿vale? Y esta os la podéis llevar a todas partes. Esta de test es la que voy a reciclar hoy porque la he utilizado muchas veces y ya no funciona, ¿vale? Entonces, bueno, primer consejo. La carga de test, la carga que habéis utilizado ya para las Polaroids, una vez acabada, podéis volver a reutilizarla, pues por si vais a algún sitio y queréis compraros otra Polaroid. Da igual si es una 600 como esta, o si es una SX70, como otra que os he traído para que la veáis. Si es esta, ¿vale? Está exactamente igual. ¿Veis aquí que pone SX70? A lo mejor no se ve muy bien, lo voy a acercar para Twitch. Muy, muy clarito, pero aquí lo podéis ver. Da igual. La batería y la potencia que utilizan es la misma para una cámara para la otra. Lo único que cambia, como sabéis, es la ISO. Pero la potencia es lo que... Para eso se va a usar esto de carga de test. Bueno, segundo tip. El primero, reutiliza. Vamos a ir al segundo tip de el día. Una vez has utilizado esto, ya no la puedes usar más como test, como esta, por ejemplo, que está para el arrastre, pues no seáis malas ni malos, por favor. No cuesta nada separar las tres partes. Yo lo voy a hacer ahora. No cuesta nada separar las tres partes y dejar cada una de las partes en los contenedores que son para eso, para reciclar. Así que vamos a ver si lo puedo hacer para que me veáis. Básicamente, las tres partes son una parte metálica, que es la que empuja las fotos cuando van saliendo hacia arriba, una parte de plástico duro, que es lo que envuelve todas las cámaras y lo protege, a las fotos y lo protege, madre mía cómo estoy hoy, y también una batería. Esto en las E-Type no lo tenéis. En la E-Type no lleva, bueno, pues no lleva batería, así que no hace falta sacar la batería. Pero para poder separar las tres partes es tan fácil como la parte del metal, ¿vale? Es que es, bueno, básicamente si queréis lo rompéis, sacáis la parte metálica, que como veis es muy manejable, ¿vale? Y se saca la parte metálica. La voy a dejar por aquí. Si tenéis la parte como es una SX70 o una 600, pues lo que tenéis que hacer es sacar la batería. ¿Y la batería cómo se saca? Pues tan fácil como... A lo mejor parece que no es fácil, pero tan fácil como hacer así. Y ya tenéis la batería. ¿Vale? Una vez tenéis la batería fuera, pues ya tenéis las tres partes. Esto ya te digo, en Twitch me podéis ver mejor, pero es lo que es el metal, la batería y el plástico. Con esto no lo he puesto aquí, pero hay más cosas que hacer. Entonces, el segundo tip, separa, ¿vale? Separa las tres partes. Y claro, separar las tres partes significa que esto lo lleves a la parte de las baterías, ¿m? Lo recicles como una batería, que es lo que es. Que esto... Voy a apagar aquí la luz, que se ve un montón. Madre mía, y eso que estamos de lluvia. Pues esto, que es la parte metálica, que donde se tiran los botecitos, las tapitas de los botes de cristal,
Pues esto, para mí es la bolsa de contenedor amarillo. Y esto que es el plástico. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente consejo. O el siguiente tip. Aprovecha. Bueno, yo aquí, para sacar esta la he roto porque realmente es que no la quiero. Pero puedes aprovechar las carcasas para guardar tus fotos. Yo en esta que os he enseñado, ¿vale? Esta que os he enseñado del principio, pues lo que hago es guardar, como veis aquí, pues es una de marco redondo de colores. Pues yo lo que he hecho es meter aquí todas las fotos que hice de ese día, mis 8 fotos, pam, 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 ¿vale? Que son de diferentes tipos, y las he metido en la cajita, y de la cajita la he metido otra vez en su caja original. Y normalmente lo que hago también es que digo cuando la cámara, aquí suelo escribir la cámara que he utilizado, los días o más o menos la fecha en la que lo he utilizado, y ya está. Y a quién he fotografiado a veces, dónde, depende. Así que el tercer consejo es aprovecha, o sea, aprovecha esta caja. Esta caja que le he quitado todo, la puedes aprovechar, o sea, métele todas las fotos y es una manera de tenerlas guardaditas, ¿vale? Bien guardaditas. El siguiente consejo, que ya vamos por el 4, es, bueno, lo de almacenar es esto. Lo que os quería comentar es que podéis utilizarla como si fuera un marco. Ya veis. Podéis utilizarla como marco. Yo, si aquí ahora mismo, que tienes esta foto, ¿cómo se hace para que se quede así? La ponéis así, ya veréis. Voy a hacer un poco de sitio para que podáis verlo. Y es simplemente el marco. Tenéis la foto y lo colocáis en alguna repisita. Y este es un... ¿Que se te cae por atrás? Oye, le pones hasta un trocito de plastilina o lo que sea detrás y no se va a ir, no se va a caer. Y esto es un marco pues un poco... Vale, no súper hiper mega, pero oye, está reciclando, ¿vale? Es algo muy importante. El siguiente es... Vamos a dejar la parte del plástico a un lado. Y es lo que es el metal. Este metal, bueno, pues como os he dicho, es muy manejable. Se moldea muy bien. Y oye, ¿por qué no? Podrías coger una de las fotos que has hecho Polaroid. Manejar esto un poquitito así. Tener cuidado que corta, ¿eh? Que os podéis cortar. Y podéis utilizarlo como marquito para vuestras fotos. El que os voy a enseñar es de la Image, que es como un poquito más grande y tiene como más, ¿ves? Y simplemente pues metemos la foto aquí. No sé por qué tengo esa canción todo el rato metida en la cabeza. Es como un... Así. ¿Ok? Y esto pues se aguanta. Las patitas, ya os digo, como son moldeables, pues se aguanta. ¿Que esto para la oficina lo ves muy cutre o para casa tal? Bueno, es una manera de reutilizar. En Twitch se verá mejor, pero básicamente es algo así, ¿vale? Así que ya hemos utilizado, menos la batería, que la batería ya la hemos utilizado como test. El resto lo podemos utilizar para marco o para almacenar las fotos. Y estos son los cinco consejos. Los 5 consejos para ser conscientes de que tenemos un medio ambiente que cuidar, que yo tengo un nene de 3 años y quiero que cuando sea mayor pueda, aparte de utilizar fotografía analógica y fotografía instantánea, que pueda ver los árboles, los pájaros y las plantas que hay a nuestro alrededor, y los animales, claro. Así que ser conscientes de que una carga Polaroid tiene una batería, que las baterías, como sabéis, son peligrosas. El plástico no es de lo mejor, así que por favor, cuando tengáis una carga y la compréis, ser conscientes de que es súper bonito hacer fotos, pero que hay que separar y reciclar cada cosa en su sitio. Así que venga, vamos a hacer el último resumen. Reutiliza tu carga como test para otras. Si tienes una SX70, a lo mejor quieres una 600, o si tienes una 600, una SX70, da igual, esta carga sirve para las dos, porque es carga. La potencia sirve para las dos cámaras, ¿vale?
Y una vez veas que no funciona ver la carga porque la estás utilizando en una cámara y no reacciona, pues separada. Estas son las tres partes que tenemos. ¿Ok? Voy a poneros esta. Las tres partes. Plástico, hierro y pila. La pila la desechamos directamente. Yo la guardo en casa. Tenemos una bolsita para ponerlas todas allí. Y este podemos reutilizarlo para hacer un marco, para sujetar la cámara. Y este podemos reutilizarlo para o bien marco para una foto o bien pues para almacenarlas. Bueno, pues esos son los 5 tips. Quiero comentaros que mañana haremos un do it yourself, que básicamente haremos un test, una carga de test de prueba para que podáis probar las Polaroids, y os comentaré un truquillo que yo todavía no lo puedo hacer aquí, que a lo mejor en Twitch lo podré hacer en algún momento, pues para haceros una carga si no tenéis Polaroids. Pero básicamente, a ver, me preguntan por aquí, ¿pero cómo utilizas la batería si cuando compras un paquete de fotos ya viene con su carga nueva? O dicho de otra manera, ¿qué le puedo meter como foto al carrete vacío? Vale, eso lo veremos mañana. Pero, básicamente, una tapa. Fíjate tú aquí, al carrete vacío, ¿cuántas tapas tengo aquí metidas? Todo esto, si yo ahora lo meto en una Polaroid, lo primero que hace es expulsar. Y eso lo veremos mañana cómo se conecta, pero lo primero que hace es simplemente se mete, expulsa. Este es el test. Si hacemos una foto, para ver si funciona el flash, expulsa. Lo que pasa es que esta, ya te digo, no funciona porque es carga que ya se ha utilizado, la ha utilizado más de una vez. ¿Vale? Como os decía, he montado un grupo de Telegram. Dentro de la semana que viene haremos más directos, y la siguiente haremos un pequeño reto, a ver qué tal. Y estoy preparando un cursito ahí chulo que creo que os... Bueno, no un cursito, porque parece muy poca cosa, pero un curso ahí guapo que la gente amante de la Polaroid, tienes una Polaroid en algún lugar escondido de la casa, o simplemente vas a querer utilizar una y no sabes cuál, bueno, escríbeme en privado y te comentaré cuáles son las posibilidades de lo que quieras hacer y cómo lo puedes conseguir. Y nada, en mi bio podéis encontrar diferentes links, y uno de ellos es el link al grupo de Telegram. Que también escribidme, ¿preferís un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp? Porque sé que no todo el mundo utiliza Telegram, así que bueno, estoy abierta a posibilidades, ¿ok? Así que no os olvidéis, reciclar y estar atentos y atentas, porque seguiré subiendo pequeños tips y cositas, ¿ok? Me despido de Instagram y voy a hacer un par de cositas más en Twitch. Así que nada, nos vemos mañana a la misma hora. Un besito, chao. Bueno, pues Twitch, yo todavía no he cortado con vosotros, con vosotras, porque me hace mucha gracia el... Bueno, gracia no sería la palabra, pero me hace gracia ver cómo es esto de Twitch, ¿no? Veo que hay un pequeño retraso. Ah, mira, por aquí. Perdonadme, no he mirado el chat de transmisión de Twitch. Vale, aquí. Mejor. ¿Dónde tiras el metal? El metal... creo que lo he contestado, María, pero a lo mejor ahora no lo has visto. Lo miro cuando voy a reciclar los vasos. Todos los vasos, los botes de cristal tienen una tapa. Entonces los tiro en el... Tengo justamente para tirar los cristales de diferentes colores, y justo a la derecha tengo para tirar las tapas. Y como son de metal, las tiro ahí. Si no, hay otro contenedor de metal que también está al lado donde se pueden tirar. Igual que el plástico duro. Normalmente las bolsas amarillas son de plástico, de pues bolsas o envoltorios, y el plástico duro, perdonad que no se ve bien, y el plástico duro lo suelo tirar en otra bolsa, en otro contenedor que es de plástico duro. Así que hay dos posibilidades. Vale, otro por aquí.
Sí, Alberstorff. Alberstorff, lo llevo todo allí. ¿Qué más? La carcasa no podría rayar la primera imagen. ¿Te refieres a cuando meto la imagen aquí? Perdona que lo estoy leyendo ahora, ¿eh? ¿Esto te refieres? Cuando meto la imagen aquí, en principio no la raya, porque bueno, tengo bastante cuidado y esto en principio es para 10 fotos y solo le meto 8. Y la primera foto, por ejemplo, las fotos que voy metiendo, como siempre aprieto hacia abajo, ¿ves? Hago una pequeña presión, pues en principio la foto no debería rozar lo que es la entrada. ¿Vale? ¿Qué más? Yo voy, sigo leyendo por aquí. Rollo lo de guardarlas así. Tengo dos maneras. Las guardo así, pero ¿por qué? Porque es que soy un desastre. Y si no las meto en la caja, el problema que luego tengo es que no recuerdo con qué cámara lo he hecho. Y María, tú que sabes que cuando tienes muchas cámaras tienes que tenerlo todo bien ordenadito. Si no le pongo, por ejemplo, antes, esto venía porque en Impossible Project compraba la EPX no sé cuánto, no sé cuánto, y al final no sabías con qué película habías disparado, y entonces lo que hacía era pues guardarlo en la misma caja. Me sirve porque luego esto lo tengo en una caja de zapatos, todas así, alineaditas, tic, tic, tic. Mira, las tengo todas alineaditas, así. Y es una forma que yo tengo de que se puedan proteger, ¿vale? Es una manera de que se puedan proteger. Y además, como aquí arriba, ¿ves? En esta sí que lo tengo. Es que se ve fatal. Se ve súper clarito. Pero en esta sí que lo tengo. Bueno, no se ve. Pero en una sí que ya tengo la etiqueta y digo dónde es. Reichshausen, 24/2/2020 y qué es lo que tengo ahí. Pero te puedo decir que tengo un pedazo de álbum de Polaroid donde las he puesto. También me he hecho un álbum yo misma para colocarlas, las fotos. También he hecho unas cajitas yo misma para, a la medida de las Polaroids, para poder guardarlas, y a veces las he regalado. Así que tengo millones de maneras. El tip de hoy era reciclar y reutilizar, y por eso hemos reutilizado las cargas Polaroid, que son de lo que se trata. Pero de hacer y de... Puede ser que no sea la mejor manera, hay muchas más, pero para reutilizarlas sí que es algo así. Vale, ¿qué más? Ah, vale. Lo del stand, igual poniéndoles una, a ver. Ah, lo del stand o lo de las etiquetas. Bueno, y es que he llegado a ver a gente que hace unas cosas con el metal que yo no sé si podría hacerlo. Por ejemplo, si tú... Ahora mismo que estoy con esto, ¿no? Sin cortarte, claro. Si tú manejas bien lo que es y moldeas bien lo que es esto, esta zona de aquí, a ver si lo puedo cortar. Al final puedes conseguir una cosita así, que haga de pinza de una de las fotos. Así. Oye, yo no lo veo tan mal. A ver si se puede ver. Tampoco así, pero oye, yo no lo veo tan mal. Se puede utilizar, pero ya te digo, yo te lo he hecho ahora así cutre salchichero, pero ¿por qué no? Se puede utilizar. El caso es reutilizar, reusar, y bueno, hay gente que es realmente maga con sus manos, pueden hacer magia a la hora de moldear. Yo de momento no lo soy. En el futuro no lo sé si lo seré, pero se puede hacer. Seguimos aquí con las preguntas, perdonad. Para están en nada 2 años y me veo toda llena de cortes. Bueno, en realidad la foto analógica es lo peor para el medio ambiente. Por eso, como es lo peor para el medio ambiente, intento siempre buscar alternativas, pues que a mí, por ejemplo, en mi corazoncito, pues no me hagan sentir tan mal a la hora de utilizar la foto analógica, porque no quiero tener remordimientos de conciencia, la verdad. Eso es lo que me pasa. Vale. ¿Qué más? Willy Frog. Yo también estoy tratando de cambiar mis procesos para ser lo menos dañino. Pero es difícil. Es difícil, pero se puede. Y te voy a decir una cosa más.
En mi web, bueno, parece que hago publicidad de mi web, pero es que en mi web hay una entrada a hacer procesos de revelado que lo hizo Pistachelli como colaboración, procesos de revelado con Florinol, con flores. Es una manera. También hay mucha gente que a mí me dice, Raquel, es que ahora ya todo viene de China, te compras las cosas, todo viene de China. Bueno, yo mi ropa no la intento no comprarla en China. Es más difícil, tienes que invertir más tiempo buscando, pero se puede hacer. Y es una manera que yo tengo para contribuir al medio ambiente. Ya te digo, yo con mi niño yo quiero que pueda ver, por lo menos disfrutar de las cuatro estaciones como disfrutamos aquí del año en Alemania. ¿Qué más? Venga. Eso es, algunas cosas se pueden hacer con plantitas y cosas naturales. Pero la gran mayoría... Bueno, pero... Mira, además en la entrada del blog sobre esto lo puse. Había unos dibujos... Bueno, no eran dibujos, era un hombre que se disfrazaba como de verde. Era el capitán Siam, el capitán Lechuga, y decía: «Els petits canvis són poderosos». Los pequeños cambios son poderosos. Si nosotros empezamos reciclando pequeñas cosas, lo que esto genera es que la gente quiera seguir reciclando. Es algo que es contagioso y puede que en un futuro pues haya gente, como por ejemplo mi hijo, que quiera desarrollar algo que no sea dañino para el medio ambiente y que, bueno, y nos ayude más en la fotografía analógica a no ser tan contaminantes. No sé, es un pensamiento positivo que siempre tengo y que podemos inspirar a la gente explicando cosas que pueden hacer o cómo nuestros pequeños pasos, bueno, afectan. Si yo reutilizo y saco todas las pilas de mis cargas Polaroid y enseño a la gente a cómo hacerlas, pues antes de tirarlas a la basura, habrá alguna persona que me haya visto y haya pensado, ostras, pues esto lo podría hacer, ¿por qué no? ¿No? Si no lo enseño, pues habrá gente que no se le pase por la cabeza, o no sepa cómo hacerlo, piense que es muy difícil, que ya ves que es una chorrada, pero bueno. Entonces, no sé, es algo que a mí me gusta mucho, bueno, el medio ambiente, además la parte donde vivo, y María, tú también, ¿dónde vives? Hay una naturaleza tan bonita, yo, Woolly Frog, no sé dónde vives tú, lo siento. Hay una naturaleza muy bonita y tengo que deciros que cuando estuve en mi primer viaje grande fuera, no mi primer viaje grande, pero uno de mis viajes grandes en Guatemala, vi tantas botellas de plástico, basura y todo por todas partes que dije, esto en Europa no lo tendremos nunca. Pues sí, amigos, yo ahora voy caminando por mi caminito de campo y veo pues un envoltorio de zumo, un no sé qué. Cosas que no me gustaría ver, plásticos, y que la mayoría de veces los acabo recogiendo todos para tirarlos a la basura, pero que bueno, que yo pensaba que no nos llegaría a Europa y sí que ya, así que bueno. Venga, va. Vamos a seguir. Lo mejor es hacer pocas fotos. Sí, María, hacer pocas fotos y bien, bien pensadas. El mindfulness, que se dice, el tener conciencia de uno mismo y de una misma idea de las fotos que está haciendo, de cómo la está haciendo, creo que nos ayuda a hacer mejores fotos sin agastar tanto. Tienes toda la razón. Y no me he traído agua y me estoy quedando seca. Ay, bueno, permíteme, por favor. Vale. Vamos, Woolly Frog. Ahora aquí ya no nos pasamos de Polaroid a otro tema, pero yo estoy usando, pero bueno, es tema simplemente de ese, es de cómo reciclar. Yo estoy usando Addox TXT3, que es menos agresivo. Y os tengo que decir que en el Revelat de este año había un grupo de chiquitos, bueno, que era una chica y un chico, creo, italianos, que en sus botes, que estaban de botes para revelar, ponía que eran ecológicos. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Pero, oye, es posible que... A ver, voy a quitar esta camarita, si os parece. ¡Pop! Y esta me voy a poner más para el centro. Pues es posible que, ya te digo, que hay gente que está buscando medios alternativos para no contaminar tanto y seguir haciendo los procesos que hacíamos antes. Es como, mira, es que esto me recuerda mucho a lo de Polaroid. Y no me gusta hacer un monólogo, pero es que me recuerda mucho al principio de Polaroid. Cuando Polaroid dejó de fabricar, Impossible Project coge el tema, ¿y qué pasó?
Hostia, es que los químicos son una mierda. Bueno, es que hay muchos químicos que se prohibieron, que ya no se podían utilizar en Europa, ¿no? Bueno, pues ahí está alguien que quiso desarrollar algo mejor y bueno, pues por las circunstancias, no tan contaminante, ¿no? A ver, espero que no me esté yendo por las ramas y me entendáis lo que quiero decir. Mira, pero el problema es el fijador. Tengo que echar un ojo al de Branco Ótico. A ver qué tal es. Pues no sé si es el italiano que comentas, ¿no? Yo los productos esos de Maco Direct. Maco Direct está súper bien. Lo que pasa es que si vives en España, pues tiene sus gastos de envío, la verdad. ¿Qué más? Entre esos dos. A ver, entre estos dos, Telegram es más abierto. ¿Te refieres a por el tema de lo que he comentado de hacer el grupo de Telegram? Bueno, pues lo tienes aquí. El grupo de Telegram ya está ahí. Está el link para que podáis meteros dentro y a ver, que no pretendo que haya gente súper informada porque lo pretendo es gente que rescate sus Polaroids para empezar a hacer cosas bonitas. Que siempre, bueno, a mí siempre me han gustado. Y quiero que esa magia también pues se contamine y se... Contaminar es una palabra que a lo mejor no hay que utilizar ahora, pero para que la gente se... Ostras, que llega espíritu navideño. A mí me... No sé. Tengo ganas ya de utilizar mis Polaroids para hacer mi regalo de Navidad. A ver. ¿En España es posible que todo vaya al mismo sitio? No, seguro que no. Seguro que en España puedes meter las tres cosas diferentes. Depende a lo mejor en la ciudad donde estés, pero se puede hacer. Y si no, pues tienes que ir al punto verde. ¿Vives en Torrejón de Ardoz, Madrid? Pues ahí seguro. Bueno, mi hermana vive en Madrid, tiene un punto verde donde puedes separar todo. A ver. Ah, lo del. Jolines, es que estoy leyéndos ahora. Lo de la cámara enorme que revelaron a positivo directo. Eso es, Willy Frog, que fue una pasada. Nos dejó a todos alucinados. Fue increíble, ¿no? Bueno, pues yo no sé qué más os queréis que os cuente por aquí. Porque yo la retransmisión de Instagram ya la he. Ya la he cortado, está también por ahí. ¡Wow! La he cortado y estoy siguiendo con Twitch porque quería probar a ver qué tal esto. Contaminar, no, eso es contagiar. Lo que pasa que es que la palabra contagiar ahora, con el tema del coronavirus, pues tampoco no está muy, muy así. Oye, Willy Frog, tenemos pendiente un directo el lunes para ver tu cámara. ¿Qué hacemos? A ver, tenemos que mirar. Pues María se lo llevó el viento. ¿Cuántas? Tenemos que hablar tú y yo porque yo no sé cuántas Polaroids tienes tú también. ¿Y te gusta más también Telegram? Pues yo creo que. Es que me aconsejaron hacerlo en WhatsApp porque la gente utiliza más WhatsApp. Impregnar, qué buena palabra. También es una muy buena palabra. Impregnar me gusta más, sí. Pues. Es que también en Twitch puedo hacer lo de. ¿Te acuerdas, María, que muchas veces lo he hablado y todavía no lo he hecho? Lo de coger mi SX70, una de las que tengo, que además es como la más. Yo siempre he dicho que parece un Frankenstein, y colocarle el back que le compré. Hostia, esto estaría guay hacerlo en directo, ¿verdad? En Twitch, esto se puede hacer bastante bien. No, Willy Frog, solo necesitas la carga y una serie de instrucciones. He hecho una checklist que la he puesto en Etsy a la venta y también en ¿cómo se llama esto? En el eBay Kleinanzeigen, que es como si fuera el Wallapop. Contigo lo haré de prueba, así tendré el vídeo. Y lo que haré será lanzar unos que son generales y otro específico de cada cámara para que se pueda comprobar realmente. Y bueno, espero pues así apoyar un poco el canal, apoyar un poco lo que hago y ganar pues unos 2 eurillos con cada descarga. Es un PDF en digital que se puede modificar, que no hace falta, puedes imprimirlo o te lo llevas a cualquier sitio, por ejemplo. Te vas a un mercadillo de Navidad o a un, bueno, mercadillo de Navidad, te vas al Rastro, que estás en Madrid, te vas al Rastro. Pues en el Rastro te lo llevas, pa, 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 a ver, paso uno, paso dos, y con la cámara vas haciéndolo. Pero ¿qué es lo que vendo? Aparte de casi todas, eso me lo pregunta María, aparte de todas las cámaras Polaroid y la mayoría de cámaras analógicas que tengo, como haces tú, que tú las revisas, las pruebas y tal, y sueles vender la mayoría,
Pues eso es lo que voy a hacer. Entonces también he creado pues una checklist para que la gente pueda pues comprobar sus Polaroids cuando las tenga en la mano antes de comprarlas, porque luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Lo de reparar, pues todavía no sé si a lo mejor haré algún tutorial para reparar algo, pero de momento yo creo que eso es algo que la gente puede utilizar y le puede ser de ayuda. Si tenéis alguna, pues eso, alguna idea de qué es lo que puede ser mejor para vosotros o alguna cosa, pues oye, soy toda oídos. Y creo que también me voy a hacer un Patreon. Por si alguien quiere, pues, es que lo he visto tanto, echar una mano, porque realmente es que todo lo que hago, el tiempo y todo lo que estoy invirtiendo, pues ya es dinero. Pues María, tengo la tienda en Etsy, sí que la tengo. No sé si está como Raquel Cal o Mundoquela. Y en eBay Kleinanzeigen tengo todo y tengo el checklist en castellano. Para reparar, tú eres ingeniera, sí. Pero la mayor parte de mi trabajo no ha sido reparar, sino encontrar el fallo. ¿Y de dónde viene el fallo? A mí me llegaban, bueno, sí, me han llegado piezas con una descripción del fallo y yo he tenido que reproducirlo. Mira, a ver si te merece. Pues Willy Frog, pues no lo sé, porque Twitch, la verdad es que no sé todavía. Mira, es la primera vez que estoy así, ¿vale? Y es como que estoy con la peor cámara del mundo mundial. Porque es la del móvil, la del este que está aquí. Y creo que se pueden hacer cosas muy chulas con Twitch. Lo que no sabía es si poner lo de Patreon o ponerlo en Twitch. ¿Sabes qué pasa? Que una de las cosas que no me gusta, a ver, si hago cosas de pago, que estoy preparando pues un curso de Polaroid creativa y algunas cosas así, todas estas cosas son talleres que quiero preparar a un reducido grupo de gente, como máximo cinco. Espero conseguir cinco personas para hacer nuestros regalitos de Navidad con fotos Polaroids, hacer transferencias, explicar trucos de doble exposición y también pues poner máscaras y cosas así. Y sí, yo veo mucho pixelillo, es verdad. Y en Patreon pues te obliga. Yo puedo tener un buffer que se llama, un buffer, ¿no? De hacer cosas y poder publicarlas, pero tengo un límite de tiempo. Entonces, el comprometerme a lo mejor a cada mes sacar un vídeo, por ejemplo, este mes no he sacado vídeo de revisión de cámara, porque haces el guión, tienes que grabar, tal, y yo, por ejemplo, pues no tengo, no te digo que la gente tenga todo el día, pero yo, por desgracia o por suerte, pues tengo una vida familiar y entonces no tengo todo el día. Además que lo de grabar es mucho. Por eso cuando vi lo de Twitch, que además me enteré por ti, María, hace ya millones de años que funcionaba el Twitch y que no lo había utilizado porque como tienes que aprender a cómo funciona el OBS y todo esto, ¿puedes pausar la suscripción de sí? Ah, pues lo miraré también. Y también vi, por ejemplo, que Marina de WeFilm tiene un... Tómate un café conmigo, ¿no? Es el precio de 2 € y te tomas un café y pues oye, me has pagado un café, pero bueno, no sé. Por ejemplo, a mí, Willy Frog, me hubiera encantado coger una carga de estas, aunque tú no hubieras tenido y habértela mandado por email, o sea, por correo. Pero no te la puedo mandar porque a mí me hubiera costado, creo que la última vez que mandé algo me costó como 8 € o 4 €. Bueno, María, seguro que tienes más experiencia mandando cosas, pero mandar una cosa de estas, que además tiene pila, que tienes que decir que tiene pila, pues no sé cuánto me hubiera costado, pero a mí me gustaría mucho eso, pues la gente a lo mejor que quiere probar su Polaroid. Oye, Raquel, me gusta probar llevarme una carga y ir por ahí y probar Polaroid a ver si me gusta alguna o a ver si puedo comprar alguna. Pues a mí me gustaría poder mandarle todas las cargas que tengo, porque yo he usado Polaroids y las pilas todavía están bien. Pero claro, eso cuesta dinero. Entonces no puedo decirle, vale, sí, te lo mando y págame, no sé. A lo mejor también lo podría hacer, pero me sabe un poco mal. Y digo, me sabe mal, pero que bueno, que luego vas al carnicero y te cobra por la carne, luego te vas al panadero y te cobra por el pan. Así que, pues no lo sé. Es un poco... Sí, no sé, no tendré que mirarlo porque es que si veis, hoy he hecho todo el calendario y lo de los servicios que quiero ofrecer. O sea, después de este reto que
El problema es la primera carga. Sí, Willy Frog, pero es que con esto de aquí, ¿vale? Y con un trocito de madera, con una pila y un par de modificaciones de cables, podemos hacer una carga también. Pero claro, necesitas esto ya de por sí, ¿vale? Y entonces, si tú sabes, yo es lo que yo pienso, si tú sabes que tú quieres una Polaroid, como tú, por ejemplo, que tienes una, si tú sabes que tienes una, pues cómprate ya una carga. No inviertas mucho, cómprate la más barata, o si quieres, no caducada, porque caducada no, no recomiendo ninguna. Pero cómprate una. Y entonces, cuando te la compres, pues la pruebas. Porque es que hacerte una, como he visto por ahí en internet, de poner un trocito de madera, hacer un agujerito, poner el cable y tal, pues es un poco... Claro que sí, el problema es la primera carga, sí. Por eso, oye, estaría bien hacer una carga con alas, como hicieron aquella vez la cámara con alas, que iban pasando las cámaras, ¿no? Lo que pasa que, claro, esta carga podríamos utilizarla, pues a lo mejor yo diría como 20 veces más. Más, no sé. En fotografía analógica, ¿hay que sacrificar cosas? ¿Por qué? Eso es una creencia limitante. ¿Qué hay que sacrificar? Yo lo que sacrificaría es mi tarjeta de memoria, porque ya no la necesitaría. Aunque la necesito para grabar los vídeos, claro. Pero no veo tan claro que haya que sacrificar cosas. La fotografía analógica nos ha acompañado desde pues, hace muchísimo tiempo, no te voy a decir la digital menos, carretes de prueba. ¡Ah! Bueno, pero es que tampoco, porque los carretes de prueba, por ejemplo, se pueden utilizar para hacer otras cosas. O sea, cuando tú haces carretes de prueba y el pack, en este caso... la primera foto, por ejemplo, tú el pack, el lunes, vamos a probar tu carrete de prueba, ¿vale? Y nada más la metes, pam, y no expulsa. La metes como hemos hecho aquí, que ahora esta pues no tiene tanta batería, pero la metes en tu cámara y tú ves. Esto lo hace, perfecto, ya sabes que funciona. ¿Pero funciona? Sí, el motor funciona, pero ¿hace buenas fotos? No se sabe. Imagínate que yo ahora he metido la carga... y que no expulsa la tapa. Pues entonces lo que tengo que hacer es seguir probando. Dispara, dispara, saca, mete. Y si sale la carga, haces una foto, por ejemplo, vamos a hacer una foto, ¿no? Que todavía parece que hay. Hace una foto y no sale nada, pues hay que seguir probando. Yo lo que, ya lo veremos el lunes, pues lo que haría es volver a meterle la tapita, sacarla y oye, a probar otra cámara. Pero bueno, que son cosas que al final... Tiene razón. Me preguntaba María antes que qué tipo de... Que qué carga, qué es lo que me compré para el back, para poder utilizar. Yo tengo uno que tiré para poder aprender a meter en una espiral. Claro. Yo por eso tengo muchos guardados, porque cuando... vaya a hacer pues los vídeos de los cursos y tal, pues... aunque lleves mucho tiempo de experiencia, te necesitas una buena espiral para poder meterlos, es cierto. Bueno, María, lo que te quería enseñar era que esta me la compré de Eli, es un tío de Taiwán, digo, de Hong Kong. Me la compré, que tiene también para las de fuelle, para la 340 o la 180-190. Y esta me la compré porque la verdad es que lo vi que me gustó, no fue, era muy caro y además también las cargas de Lightype, como son más baratas, pues al final se pueden utilizar mejor. ¿Cuánto cuesta esto? Pues me costó 50 euros. Tendría que mirártelo, ostras. Pues ahora no me acuerdo. Vale, no lo sé, María, si quieres te lo miro en concreto y te digo cuánto, ¿vale? Pero lo que yo me he gastado en esto, cuando lo ponga en una cámara SX70, lo voy a aprovechar en E-Types. Lo voy a aprovechar en E-Types, ya te lo digo. Esto lleva las pilitas aquí. Ayer en el directo lo abrí, lo saqué. Lleva las pilitas aquí. Estas pequeñas. Aquí. Y por eso cuando tú compras el E-Type... no lleva pila porque la lleva esto de aquí.
Que piensas es que luego tienes que comprarte las pilas. Yo la mayoría de pilas que tengo son recargables. Y esto tienes que contar que puede echar 8 fotos. Con las pilas estas recargables, llegaría a hacer las 8 fotos, luego vuelvo a ponerlas a cargar y ya está. Pues Willy Frog, cuando. Mira, lo que a mí me ha pasado, ¿vale? Yo he utilizado. Esta es por ponerte un ejemplo, que no he hecho con esta, pero. Bueno, sí, te lo voy a poner el ejemplo real. Venga. He cargado mi cámara SX70. ¿Vale? Esta. ¿Sí? Y con esta, pues he hecho 3 fotos con mi carga. Pues lo que he hecho es, cuando una vez he tirado las 3 fotos, como quería probar otra SX70, pues lo que he hecho ha sido abrir por aquí, ponerle a la carga la tapita, con cuidadito, ¿vale? Aquí tengo una carga, pues ponerle la carga, la tapita por aquí arriba, y ya está. Y sacarla. Esta no la quiero sacar porque todavía no sé lo que lleva. Creo que esta no es de prueba. Esta no es de prueba. Pero le pones la tapa por arriba sin cargarte la foto. Es que esta tapa no está. Como tengo tantas tapas de tantas veces que las he usado, la pones así para arriba. Intentas que quede bien cerrada. Y una vez la has puesto, pues puedes sacar la carga. Y esta carga, pues la usas en otra foto, en otra cámara. ¿Vale? Y ya no pasa la luz. Pero tienes que poner la tapa. Asegúrate de poner la tapa. Entonces esta, pues mira, es una cámara. Es una carga que, pues, me quedaban, pues a lo mejor 5 o 6 fotos. Y que la utilizaré en esta otra cámara. Así que ahora yo me vengo a esta otra cámara. Abro por aquí. La meto. Me sale la tapa y ya puedo seguir utilizando la carga en otra cámara. Pues en principio, si entra luz residual, yo no lo hago a plena luz del día. Ahora lo he hecho aquí para que lo veáis. Tengo la luz de la ventana. Pero yo cuando pongo tapas en las cargas para cambiarlas de una cámara a otra. Como siempre lo intento hacer fuera de la luz, en sombra, y enseguida tengo la otra cámara para poner la carga. O sea, no es que lo deje mucho tiempo fuera, porque bueno, ya sabemos todo lo súper, hiper, mega delicadas que son las Polaroids en tema de luces. Pero no he tenido. Bueno, te lo diré, cuando haga esta foto te lo podré decir si he tenido luz residual, pero yo creo que no. Oye, chicas, pues está siendo. Twitch me gusta, la verdad, está muy bien. Y somos tres gatos, está esto guapísimo. Yo creo que esto luego lo grabaré. No lo has probado nunca, María. Es que, ¿sabes qué pasa? Ay, es que lo de siempre. En mi caso. Tú sabes que aquí en Alemania a veces, sobre todo antes, podías encontrar cámaras más baratas, ¿vale? Entonces me había comprado la SX70. Hago 2 fotos y no tengo por qué gastar las 8. Pues si me he comprado otra cámara, lo que hago es ponerle la tapa y probar si la otra cámara funciona bien, porque estas son con esto, con sonar, pero tengo otras dos que no son con sonar. Le cambié una la piel y digo, ostras, a ver si ahora resulta que la piel no va a estar bien. Mira, te lo voy a enseñar. Que me he cargado algo, no lo sé, ¿no? Está la piel. Y luego también tengo que deciros que las cargas las guardé porque me hice de una compra hace ya tiempo de Polar, cuando estaba Impossible Project de Polaroids. De Polaroids de las de antes. Y entonces, como se suponía seguramente que la pila estaría gastada, pues las guardaba. Y así podía pasar foto a foto en la oscuridad de la carga Polaroid a la carga de Impossible que tenía la pila. Y así poder usarlas. Eso lo hice con las Spectra. Pero no compréis ni invertáis dinero. Invertáis. No invertáis en cargas o película de Polaroid caducada. Siempre sale mal. Siempre sale mal. Ahorraros eso
y comprar una buena. Así que, bueno, pues ya está. Llevo ya una horita, esto lo colgaré en YouTube y a lo mejor hasta lo cuelgo en Instagram, depende cómo salga. Y para mañana pues hacemos un do it yourself súper, súper eso, facilito. Y sobre todo espero llegar a ti, a gente que quiere meterse en esto de la fotografía Polaroid y en hacer las postalitas de Navidad. Y en febrero haremos las postalitas para San Valentín. Así que bueno, pues os voy a dejar. Y gracias por acompañarme, muchas gracias por vuestro tiempo. Y María, que sé que tú tienes por ahí cositas, pero que me ha encantado, como siempre, escucharos, veros, no, pero escucharos y poder contestar y poder echaros una mano. Así que gracias. Un saludito. Chao.